No era nada, por suerte. ¿Acaso no me temes? División especial de la dinastía Song. Episodio 1. Señor, 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 despierte. Despierte. Señor, señor. ¿Despertó? Señor. No, no temas, señor. ¿Quién eres? Yo soy un hada, zorro de 1000 años. Pero no quiero ser inmortal. Deseo... ¿Qué deseas? Deseo conocer el mundo mortal. Ayúdeme, señor. Vaya. Solo baja de la montaña. Es todo lo que puedo hacer. Yo no sé nada de las reglas humanas. Temo que puedan casarme si me descubren. Le pido, lléveme a su mundo y yo lo amaré. Oye, aguarda. Quiero ser su criada y servirle. Por favor, acepte. ¿Sabes? No voy a rechazarte. Si quieres servirme, seré bueno contigo. Tengo mis ahorros. Si quieres casarte, te haré feliz a cualquier costo. ¿En serio? Por supuesto. Aprovecharte de ella. El ministro de defensa lo sabrá. Dime, ¿por qué saliste antes? Estaba así, de saber si era un demonio real. Debiste esperar. ¡A mí no me engañas! Eres un mujeriego, lo sé. Por eso te ofreciste a hacer la carnada, al saber que era un espíritu femenino. Tienes otras intenciones. Calma, no la golpee fuerte, no morirá. Oye, deberías comportarte. Resolvemos casos. Somos agentes. ¡Hey! ¿Qué haces? Como juez militar,
de la división. He atrapado a muchos estafadores por mucho tiempo, pero nunca espíritus malignos. Así que es mi deber comprobar si tiene una cola de zorro. ¡Oye! ¡Basta! ¡Yogun! ¡Basta! Escúchame, este demonio ha cometido muchos crímenes. Sospecho que usa psicotrópicos en sus víctimas cuando su seducción falla. ¡Debo comprobarlo! ¡Pues yo lo haré! ¡Vamos! Ya sé, solo olvídalo. Simples mortales, ¿cómo se atreven a humillarme? Arrodíllense y rueguen para no sentir mi ira. ¡Demonio! ¡Ya vimos tu cola! ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¡Ignorante! Haces ventriloquía con el zorro. ¿Cómo te atreves a engañar y robar? Te haces pasar por un hada zorro para engañar a los inocentes. ¡Ni la muerte expiará tus crímenes! ¡Yowon! ¡Ya cálmate! ¡No la lastimes! ¡Debes tener más cuidado! ¡No lastimes su rostro! ¡Cállate! ¿Rugido de león budista o tormenta taoísta? Soy un hombre educado. Ese fue el rugido de la rectitud y la justicia que he aprendido. ¡Tu justicia apesta! ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Ya no lo seduces? Ya lo entendí. ¿Qué dices? Sin engaños, todo es mejor. Así es. Por fin lo entiendes. Solo las chicas como yo, que no usan maquillaje, son hermosas de verdad. Eres muy joven para hablar de eso. Primero madura. ¡Camina! Llévatela.
Señor, volvimos. Ya, vamos. Kaiyan. ¿Cuándo llegaron? ¿Se reportaron? Aún no. A eso vamos. Kaiyan, hablamos luego. Sí. ¿Volvieron? ¿Dongmin? Hola, señor. Bien hecho, Yowon. Mírate. Pronto serás su líder. ¿Ya lo ¿Qué? Verás? ¿No? ¿En serio? Sí es. Volvieron. Basta. Jingwan me engañó. Jingwan no es gracioso. ¡Ah! Escuche bien, Jingwan. Es viceministro. Mejor discúlpese. No. Deberías. Basta. Hora de trabajar. Jingwan sí que sabe transformarse. Buen trabajo. Lo hicieron bien. Esta es la segunda vez que trabajas con Yowon. ¿Cómo te fue? ¡Ah! Gracias a mi intuición, arrestamos al demonio. Si no hubiese estado ahí, sin duda caías en su engaño. Oh, sí, Yowon, así de increíble eres. Liu Sufan, ¿Yowon sigue siendo impulsiva en misiones? Es muy imprudente y temeraria. No tiene cuidado. No es nada observadora y nunca está alerta. ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Cuidado con lo que dices! ¡Tú! Esto... ¡Ya entiendo! ¿Todo esto era una prueba? ¿Fingiste ser torpe y lujurioso para... probarme? Todos nuestros casos son de importancia mundial. Una simple hechicera no es un caso para mí. Claro que fue una prueba. Oye, Yowon, eres una de las mejores. Y sin una prueba no tendrías casos importantes. Me he esforzado mucho. Cada vez que salgo con él, yo lo hago todo. Yowon, estoy satisfecho con tu trabajo. Escucha, resolverán otro caso juntos. Luego, te asignaré tus propios casos. ¿En serio? ¿Nos dará otro caso, señor? Tienes mucha suerte. Tenemos un caso justo para ustedes dos. ¿Ah? ¿Cuál es? No puede ser. ¡Oh, cielo! ¡Cuidado! ¡Por Dios! ¡Cuidado! ¿Pero qué ocurre? Señor, es solo un hombre. ¡Alto! ¡Corre, corre! ¡Ya salió! ¡Apúrate! ¡Corre! ¡Alguien haga algo! ¡Deténganse! ¡Deténganse, por favor! ¡Auxilio! ¡Es el sensor Chain! ¡Por Dios! ¡Lo asesinaron! ¡Por Dios! ¡Lo asesinaron! ¡No, no! ¡Lo asesinaron! ¡Corran, tiene un arma! ¡No puede ser! ¡Corran! ¡Corran! ¡No puede ser! ¡Lo asesinaron! ¡Mira eso! Señor. ¡Un inmortal! 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 ¡Un inmortal
inmortal! ¿Inmortal? ¿Qué hace? ¡Es un inmortal! ¡Inmortal! 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 ¿Qué le preocupa, Majestad? Una noticia que recibí. El magistrado de Tayan reportó un suceso extraño. Asesinaron a un censor imperial. El asesino trepó por una soga y desapareció. El magistrado quedó impactado. Además de eso, los pobladores creen que el asesino es un inmortal y todos lo veneraron. Su Majestad, ¿qué es lo que piensa hacer? Ordené a la corte que investigara, pero un caso tan extraño... No olvide a la división especial. ¿Cómo dices? Y como les decía, el magistrado de Tayan lo reportó y su majestad nos ordenó investigar de inmediato. Ustedes acaban de llegar y deberían descansar, pero no hay nadie más y Kayan debe quedarse, así que el caso será de ustedes. Escuche bien, cuente conmigo, Jingwan. Ya lo verá, no lo defraudaré. ¿En serio? Como mis superiores son despiadados, acabo de resolver un caso y me asignan otro. ¿Cómo conseguiré una esposa así? Oye, Liu Sufan, puedes encontrar esposa aquí mismo. Mira, mira a Yo Won. Es una buena chica. ¿Ah? Acepto. No sabía que vendrían. Por favor, disculpen mi ignorancia. Señor, no se disculpe. No debe. Responden a su majestad. Si están aquí, lo representan. ¿Vinieron por el censor imperial? Así es. Sus guardias deberían vigilar y asegurar la casa donde Shen vivía. Y así buscar evidencias. Sí, lo haré. Les avisaré si hallan algo. Alguien usó una ilusión para que el asesino desapareciera en el aire. Significa que querían llamar la atención de la división que se encarga de casos extraños. Debemos hallar a ese hombre antes que ellos lo hagan, si no, estaremos en problemas. En esta calle asesinaron al censor imperial. Quizás aquí hallemos algunas pistas. Ve, yo seguiré. ¿Cuánto cuesta una flor? Dos wen. Es muy habilidosa, ¿no? Sus flores lucen muy reales. ¿Dos wen? Es un precio muy bajo. Señor, es mucho. Claro que no. Su hermosura lo vale. Por favor, permítame regalarle una de estas bellezas. Estoy empezando el negocio. Damas y caballeros, abran sus ojos y observen bien. Llegó el gran momento en el que verán un milagro. ¡Arriba! ¡Oh! No dejes escapar a ningún mago. Tráelos vivos. ¡Oh, mis piernas! ¡Es un milagro! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Devuélvame mis piernas! ¿Qué dicen? ¿Se las devuelvo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Mis piernas! ¡Bien! ¿No fue genial? ¡Liu Sufan! ¡Vamos, deprisa! En vista de que disfrutaron mucho este acto, decidí mostrarles mi
mi mejor truco hasta ahora. ¡Oh, cielos! ¿Es una serpiente? ¿Serpiente? ¡Calma! ¡No tengan miedo! ¡Vean bien! ¡Es solo una soga! ¡No una serpiente! Sin embargo, aunque ya hayan visto serpientes bailando, ¿han visto una soga bailar? ¡No! Bien, hoy haré este truco para ustedes. ¡Bravo! Bien. ¿Te parece muy raro? Claro. ¿Podrías soltarme el brazo? Naciste con una gran fuerza y estás lastimándome. Vamos. Separémonos. ¡Alto! Oye. ¿Qué quiere? ¿Cómo? Yo soy artista callejera. ¿Por qué me detuvo? No temas. No te lastimaré. Solo... ¡Oye! ¡Ayuda! Calma. Quiero preguntarte algo. Y eso será todo. Sin malas intenciones. ¿En serio? Claro. Estoy siendo honesto. No llores. Siempre trato a las damas muy bien. Verte llorar me hace sentir mal. ¡Beso! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Corre muy rápido! ¡Le perdí el rastro! Sí, es un chico muy listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú me estás preguntando a mí? Cierto, soy el que tiene más experiencia, pero como chica, eres más detallista. ¿Qué? ¿Más detallista? Sí. ¿Estás bien? Oye, ¿qué tal si buscamos ayuda? ¡Nada de eso! ¡Ah! ¿Dices que...? ¡Sí! ¡Llámalos! ¿Ah? ¿Por qué estás tan raro? ¿Raro? ¡Nada de eso! ¿Quién eres? ¿Por qué preguntas eso? ¿No me ves? No irás a decir que no me reconoces, ¿cierto? ¿Quién eres? Resististe el efecto de la droga. No eres normal. ¿Eres brujo? ¿Brujo? ¡No me arriesgaré a pelear contigo! ¡Adiós! ¡Alto! ¡Alto!
¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy... tu pariente más cercano. ¿No me reconoces? ¿Padre? No. No puedes ser tú. ¿Y eso por qué? ¿Ah? Mírate, jovencita. ¡Qué indecente! ¿Ah? Una dama no anda corriendo por ahí. ¡Me estás avergonzando! Creo que te he malcriado demasiado. Ahora, vamos a casa. Te enseñaré una buena lección, ¿ah? ¡Vamos! ¡Ah! Oh, oh. Ah. Fue obra de ese hechicero. ¡Alto! ¿Es otro truco? ¿Qué sucede? ¿Por qué esa pregunta? ¿Qué, viste al mocoso? ¡Alto ahí! Dime mi nombre. ¿Qué estás diciendo? ¿No sabes tu nombre? ¿Viste al hechicero? Dime mi nombre. Está bien, ¿qué haces? Eres Yogwon. ¿Y el tuyo? ¡Que te diga mi nombre! ¿Estás loca? Liu Sufan. Tu afición favorita. Leer clásicos. ¿Mm? Ajedrez. ¡Mientes! ¡Ah, está bien, está bien, está bien! Me gustan los clásicos, la cítara y el ajedrez, pero con una hermosa mujer al lado. Si no, no vale la pena. Ahora sé que eres tú. Dime qué sucede. ¿Estás loca? Ese brujo me engañó, convirtiéndose en ti y luego en mi padre. Debí asegurarme. Eso fue una alucinación. Cielos. Golpeó a su padre. Seguro está loca. ¿Nunca se cansan? ¿Por qué me persiguen? El jefe lo quiere vivo. ¡Vamos! Pero no es brujería. Eso se llama ilusionismo. Los que dominan ese truco influyen en el otro a través de movimientos, lenguaje y contacto visual, creando ilusiones. Te dio la espalda porque no te conocía, no conocía a tu familia. Por eso usó palabras vagas. ¡Soy tu pariente más cercano! ¿Padre? Sí. No me mostró su rostro hasta que dije padre. Pero si él es el asesino, ¿por qué se expuso actuando en la escena del crimen? Eso es fácil. Porque es idiota. ¿Parece idiota? ¿Entonces no es el asesino? Él no es el asesino, pero son pocos los que dominan los trucos de ilusión. ¿Podría darnos algunas pistas? Si lo ves de nuevo, ten mucho cuidado. Mantén la distancia. ¡Ah, ya entendí! Espera por ahí. Indagaré más. ¿Qué? ¿Indagar qué? Solo quieres ir a coquetear. Es linda, ¿no? Sí, es hermosa. Mírala. Es hermosa. Parece un ángel caído del cielo. Realmente es una lindura. ¡Qué violenta es! Olvídalo. Vámonos. Vamos. Vámonos. Oye. Dime. No te tardaste. ¿Te rechazaron? A mí nadie me rechaza. Claro. Suficiente. Hablando en serio,
obtuve más información. Habla. Ese sujeto llegó después del asesinato, no es de aquí. Usa la escena del crimen para sus trucos. ¡Lo sabía! ¡Es el asesino! Usa el asesinato para hacer dinero. Eso tiene sentido. Además de eso, supe de una persona y un lugar interesantes. ¡Habla de una vez! Vamos, dime, ¿quién? Es el templo Shishin. En ese lugar hay una gurú. Dicen que la gurú de Miao es una sanadora y que en su templo han aparecido señales de buen augurio. Una inmortal visitó el templo una vez. Personas y lugares así de extraños son los que investigamos. Pase por aquí. Las mejores frutas están aquí, las más frescas. Es aquí. La gurú de Miao es algo rara. Lo raro es que hables así de una mujer. Tú también eres rara. Los muertos reviven. Y los árboles secos florecen. ¿No luce familiar? ¿Familiar? Aparecer y desaparecer. ¿Cuál es la diferencia? El asesino luego desapareció. ¿Fue todo una ilusión? ¡Oye! Gracias por su misericordia, gurú de Miao. Muchas gracias. ¿El hijo de Loshan revivió? Sí, acababa de morir. La gurú le dio un agua mágica y luego abrió los ojos de nuevo. ¿Lo revivió? Gracias, sí, por salvar a nuestro Es una hijo. Inmortal. Si no fuese Levántese. Por usted, él estaría muerto. No fue nada. Liberó a nuestra familia de una desgracia. El hijo de los Shang es hijo único. No sé qué habríamos hecho. Él y su familia deben estar muy felices. Así es. Incluso ellos vendieron su casa para venir a expresarle su gratitud. Gracias. Le trajimos su presente. Por favor, acéptelo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Muchas gracias, gurú de Miao. Muchas gracias. Oye, siempre estaré a esta gurú la respetan mucho. No sé. ¿Qué haremos? ¿Cómo agradecerle? Sí. Gracias. Muchas gracias. Aún no lo puedo creer. Aún no lo puedo creer. Aún no lo puedo creer. Oye, oye, oiga, ¿qué sucede? Oiga, está ebrio. ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Está ebrio! ¡Alguien deténgalo! ¡Alguien deténgalo! ¡Quítese! ¿Qué va a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Usted? ¡Mira esto! ¡Deténgalo! ¡Hagan algo! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Atrás! ¡Sinvergüenza! ¿Qué le ocurre a ese hombre? ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve? Miau, miau. Miau, miau, no me rechaces. El día 13 de este mes, acordamos escapar. Para vivir juntos. No puedes negarlo. No, no diga tonterías.
Tengo mi moral intacta. No arruine mi reputación. Yo. ¿Me estás dejando? ¿Qué? No le presten atención. Es un lunático. Ah, no diga tonterías. El día 13, la gurú de Miao estuvo en una reunión en el templo que duró todo el día. ¿La vio en su reunión? ¿Sabe lo que hizo todo el día? ¿Quién es? Tú solo intentas confundirme. No seas tan cruel. Ese día hubo un extraño asesinato en Taiyuan. Lo recordamos bien. Nunca lo olvidaremos, ¿cierto? ¡Sí, es cierto! ¡Es cierto! ¡No olvidaremos ese día! ¡Hermano! ¡No olvidaremos ese día! ¿Otra vez estás ebrio? Sí. Disculpe. No lo olvidaremos. Disculpen. Mi hermano es alcohólico. Siempre está bebiendo. Y causa problemas. Mi cuñada lo abandonó. Ahora se embriaga todos los días y molesta a las mujeres bonitas. Lo siento mucho. Debe recibir una lección. Déjenlo ir. Gracias, gurú. Muchas gracias. Es solo un pobre hombre. Ve y llévate a tu hermano. Muchas gracias, gurú de Miao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Y si lo vuelve a hacer? Hay que hacer algo. Definitivamente. ¿Por qué inventaste esa historia? Si un hombre tan guapo como yo tuviese esposa, jamás huiría. ¡Ya cállate! Dime, ¿qué fue todo eso? No sabe kung fu. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? En una situación así, no reaccionó. La acabo de abrazar de pronto para probar si era maestra de kung fu, pero no hizo nada. Eso me dice que no es capaz de lastimar a nadie. ¿Y qué con eso? Significa que no es asesina. ¿Viste el informe del magistrado? El asesino es un profesional. Sabe cómo escapar. Debe ser maestro de kung fu. Quizás uno de sus hombres lo es. Si fuese así, sería muy cercano. ¿Viste cómo me acerqué? Si existiese tal persona, hubiese reaccionado de inmediato. Hay muchos maestros, pero los que dominan el ilusionismo son pocos. Es cierto. ¿Entonces ella no lo hizo? No lo sé. De Miao no tiene la habilidad, ni los motivos. Además, tiene una coartada. El homicidio fue el 13 de este mes, y ella estuvo en esa reunión. No tuvo tiempo de salir. ¿Y eso no demuestra su inocencia? Presiento que no es tan decente como todos creen. ¡Ay! ¡Siempre estás dudando! ¡Ese mago! Cuando logre atraparlo, descubriré todo. Lo que en realidad ocurrió. A veces envidio tu ingenuidad. ¿Y eso es un cumplido? Pues claro que lo es. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Lo que sí pude notar fue que... ¿Notaste que nos siguen? ¿Qué? ¿Quién? ¡A improvisar! ¡Ay, ya! ¡Hola, idiota! ¡Ya te atrapé!
te burlaste de nosotros, pero ahora no escaparás. ¿Estás segura? Muy bien, hechicero. ¿Qué huele tan mal? Se nos escapó de nuevo. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.谁知在我的梦中过去往事，如梦如幻影，如我置身若倒影。谁管我们是否只有红尘旧词，谁推开那扇空门照朝无知，如梦如幻影，如我转身离断情丝，星火不灭了，其实才说醉生梦死。 来生呼喊我。